sistemas de entrenamiento hasta la misma cerámica, que no vamos a encontrar similitud con la que hay en el centro de México. Segundo, los sitios que se mencionan en la tira de la peregrinación son más que nada sitios localizados alrededor del Valle de México. Esa segunda idea nos da o nos refuerza el concepto de que esta sociedad estaba más bien sujeta tanto a un espacio como a un lugar geográfico determinado. Que anduvieron dando vueltas por todo lo que es el Valle de México, eso sí es cierto. Se nota su presencia, se notan las características. Pero una cosa es de que ellos mismos cambien su historia, porque sabemos que ellos cambiaron su historia, ¿sí? Cuando se entroniza Moctezuma en Huicamina, no Xocoyotzin, Moctezuma en Huicamina, cambia la historia, ¿sí? Desde su primer tlatoani, que es Acamapixtli. Acamapixtli, para acceder al poder, según, si no la memoria me traiciona, ¿sí?, se casa con la esposa de un príncipe texcocano o algo así. Y en vez de tener noche de bodas, la mata y le quita la piel, la despelleja y se la pone. ¿Quién fue Acamapixtli? Sí. Muy tierno, muy romántico. ¿Es una leyenda o sí? Ah, esa es la leyenda, por eso lo digo así. Si no me falla la memoria, si no es alguna otra cosa. Sucede esto, pero esto, más que nada, si uno le hace el análisis de discurso, ahí hay una connotación, que están tomando el poder, o están tomando, ¿sí?, el mando físico, al menos en ese acto, el mando físico de toda una región, ¿sí? Pero el espacio físico alrededor de lo que era el lago de México, el lago de Texcoco, de Zumpango. Ahorita se lo digo todo. Ah, me adivinaste. No, lo que pasa es que hoy en impresora no me gusta, pero bueno. No, sí. Siempre yo sufro mucho con mi impresora. Ha de estar enamorada de ti. Ay, yo creo, porque no quiero imprimir, nunca tuve que hablar de ti. Acamapixtli se casa con la hija de quién. Ahorita te digo, espera. Bueno, primero, si es que no me acordaba de todo el concepto, pero bueno. La historia de la ciudad prehispánica se puede dividir en dos etapas. La primera, que abarca desde la fundación y ascenso de Acamapixtli, época crítica de cambio, de economía precaria, basada en la explotación de productos lacustres, de vida difícil y recursos escasos. Y la segunda, de bonanza, comenzaría con el reinado de Iscoatl hacia 1433 y llega hasta la caída de México en 1521 con Moctezuma Xocoyotzin o con Cuauhtémoc, ¿sí? Pero luego, primero muere Cuauhtémoc y luego Moctezuma, ¿no? No, primero muere Moctezuma y luego muere Cuauhtémoc. Moctezuma Xocoyotzin muere a causa de las pedradas que le da su propio pueblo. Y aquí hay una cosa muy importante, bueno, ahorita se lo digo antes de que se me olvide. O sea, ojo, según la tradición mesoamericana, solamente se podía lapidar o apedrear a los adúlteros y a los traidores. Sí. Pero curioso, ¿mande? Un traidor lo van a matar. ¿Mande? Sí, sí los matan. Sí, pero a Moctezuma por traidor. Sí. O sea, es lo que yo me refiero. Fíjense, en los libros de historia nada más dice que murió apedreado, pero no dicen por qué el pueblo lo apedreó. Porque creyeron que los traicionó. Exactamente. Porque él decía, ese es el punto, que los españoles eran el dios. ¿Sabes qué? El salvador estaba esperando. Entonces, ¿a mataron los mismos del pueblo? Sí. Supuestamente sale a tratar de calmar los ánimos del pueblo. Pero el pueblo no era tan tonto, ni riata. No, pues después de la matanza del Templo Mayor. Una de las tantas, ¿no? Porque hubo varias matanzas previas. ¿Fue después o antes de la Moctezuma, la matanza? De Moctezuma, la matanza del Templo Mayor fue unos días antes. ¿Sí? Y ahí se exacerbaron mucho los ánimos. Pero también hay que ver
que el la noche triste fue cuando fue después de la pelea de Moctezuma. Es que son ahí no son años, son días lo que va a pasar todo esto. ¿Sí? No, y aparte, el pueblo mexica estaba en un estado de descomposición. Sí, porque se estaba generando lo que en la teoría antropológica se llama el estado, ¿sí? El estado pristino o el estado en donde ya va a haber propiedad privada. ¿Por qué? Porque ya va a haber un grupo, ¿sí?, que va a estar detentando el poder a través de un representante que va a ser el tlatoani. Eso lo suponemos, eso lo habla Pedro Carrasco, eso lo habla ¿cómo se llama? Barbara Price. No es que yo le pregunté qué era el estado prístino a esta señora. Nunca me lo supo responder. Porque no existe la aseveración de prístino. Si no hay un estado primero o un estado original, no un prístino. Entonces no me supo responder. Bueno, esos son berrinches entre arqueólogos, no sé. Bueno. El pueblo mexica, como les digo, tiene una isla o funda una isla de Tenochtitlán que más o menos le calculo que pudo haber tenido una extensión aproximada de 180 hectáreas hechas a mano. ¿Sí? Esto, bueno, me baso yo en una interpretación de Carrera Estampa, que es un investigador de principios de siglo, en donde más o menos marca ciertas ideas y concuerda con Caso, pero nunca se conocieron, y eso es lo importante, al menos para mí, que no se conocieron, pero dan una idea muy aproximada de cómo era la Ciudad de México. Ahora bien, esta fue creciendo poco a poco mediante la construcción de chinampas. Originalmente se fue amoldando al pequeño archipiélago formado por cinco islas menores: Michuca, Tultenco, Soquiapan, Temazcaltitlán e Iliaca. ¿Sí? Y dos grandes, que son Tenochtitlán y Tlatelolco. Estas islas Michuca, bueno, ¿sí han oído ustedes de la pista de Magdalena Michuca? ¿Sí? Al lado de la pista, ahí estaba un teocalli, un centrito chiquito, un templo mayor en chico. O sea, la reproducción de esto en todos los distintos espacios que eran gobernados o sujetos o eran con influencia azteca debían de tener al menos un pequeño Q en donde estaba representado este asunto. ¿Sí? Ahora bien, aquí se desarrolla un concepto muy particular que va a hablar de los mexicas. Se desarrolla el concepto de conjunto urbano fraccionado por canales y acequias. Estos cuates, al planear su ciudad, claro, hablan de un mito de que se le apareció Huichilobos a los sacerdotes y les dijo que donde hubiera un águila parado sobre un nopal devorando una serpiente, ahí iban a fundar su ciudad. Pero ¿qué les parece si les cambio parte de ese rollo? El águila sobre el nopal con la serpiente, ¿sí?, para mí es el tótem representativo del grupo mexica. ¿Sí? ¿Qué es el tótem? O sea, el escudo. El escudo o el grupo representativo o el animal que representa o explica al grupo. Es como, por ejemplo, hay unos grupos más al norte de nosotros que tienen como tótem al oso, que tienen como tótem al águila, que tienen como tótem a, no sé, otros animales donde representen la astucia, la fuerza, etc. ¿Se dice tótem? Tótem. Tótem. Por ejemplo, los aztecas sería el jaguar. Exacto. ¿Sí? Siempre hay un animal mítico del cual van a sacar la fuerza. ¿Siempre tiene que ser animal el tótem? Sí, necesariamente, porque va a ser el enlace con la naturaleza. El hombre va a vivir de los animales. Obviamente necesita conocerlos y ser pariente de ellos para poder tener ese enlace con la naturaleza o esa astucia con la naturaleza. ¿Qué duda te acontece? ¿Te quedaste pensando muy en serio? Bueno, esto
poca gente, porque en realidad apenas se empieza a hablar de este concepto como una, como un hecho válido para una cultura que tuvo en realidad pues poco tiempo, desde 1320, ¿cuándo se funda la ciudad? 1325. ¿En la ciudad? Sí. Que dicen que es la época de la fecha de la fundación, 1325 más o menos, hasta 1521. Pero estos cuates tienen una dinámica, o esta sociedad es muy absorbente con sus agremiados, por así decirlos, puesto que logran consolidar una civilización, o un grupo, o una civilización, o un desarrollo cultural más que civilización, en una ciudad flotante. Ahora, los aztecas no eran tan tontos, ¿sí? Se establecieron con estas islas e islotes, e islillas, etcétera, que les mencioné, para amarrar la ciudad, no que quedara flotando a la a merced de las idas y venidas o fluctuaciones que tiene el agua de Texcoco. No había espacio. ¿Dónde vas a fundar si todos los demás grupos ya tienen sus territorios delimitados? Y ese nadie lo quería. Y a esa parte de los pantanos nadie la quería. Entonces ahí se tuvieron que ir a a vivir. Y la van a hacer como son las chinampas. Como son, sí son las chinampas. Lo que pasa es que aquí vamos a ver que hay un desarrollo tecnológico muy importante. Ese desarrollo es el concepto mismo de la chinampa, ¿sí? Que originalmente va a ser un sistema de autosuficiencia para la persona que la detente. ¿Sí me entiendes? ¿Autosuficiencia en qué sentido? De que cada quien, o cada familia, o cada cabeza de familia, va a tener un pedazo de tierra de donde va a poder subsistir. Esto nos va a dar pauta para otra cosa. La Ciudad de México, Tenochtitlan, no es como nosotros conocemos a la ciudad, pónganse, de Monterrey, o a la actual Ciudad de México, si es que ustedes han ido, ¿sí? Lo único que tenía un orden más o menos concreto era el centro de la ciudad, el eje, el ombligo, o el punto de equilibrio de los mesoamericanos, o de los mexicas en este caso, ¿sí? Todo lo demás, todas las casas, no van a tener una distribución regular, sino van a estar según les convenía a los dueños. No había calles, había acequias. Por lo tanto, había una circulación de agua constante, lo que permitía que estas familias que tenían chinampas cultivaran casi todo el año y a la vez tuvieran excedentes para otorgar al templo, y este templo otorgar a su vez al templo mayor. Era una, esto lo llamamos nosotros redistribución de excedentes. Ahora bien, a todo este concepto de la ciudad, ¿sí?, estaba unido a todo, a tierra firme, por medio de tres calzadas que estaban hechas de pilotes de madera, piedra y tierra planada. Una se dirigía hacia el norte, acá, la calzada Tepeyac; al poniente, Tlacopan; y al sur, Ixtapalapa. ¿Sí? Ahora bien, aquí les doy una referencia de dónde Alfonso Caso, ubica hasta dónde llegaba cada una de estas avenidas. Por decirles una, Tlatelolco, ¿sí?, llegaba por el lado norte hasta la actual calle de Manuel González, que es la prolongación al poniente del Canal del Norte, y por esa misma, más o menos, con la Avenida del Trabajo. Al oriente llegaban desde la Avenida del Trabajo hasta un entronque hasta el de Granaditas, todas estas son calles, ¿sí? Y Órgano, continuando el límite por una ciénaga que es la actualidad la calle de Mosquete. ¿Sí? Más o menos les pongo cómo son las ubicaciones para que ustedes lo ubiquen en el plan, ¿sí? O puedan decir, no pecar de ignorancia, sino que sepan qué es lo que están hablando, ¿sí? Lo mismo la otra, etcétera, etcétera, ¿sí?
de lo que tenemos allá. Sí. Ay, ese punto siempre ha sido. Sí, no, por eso me di, por eso yo me quedé hablando con Dominica. Sí, es incómodo lo que la gente pregunta, que está diferente la maqueta al plano. Y que por qué y que le falta. Lo que pasa es que mira, esta, la maqueta o lo que tú ves del templo mayor, es la interpretación que hemos hecho los arqueólogos, ¿sí? De un concepto. ¿Sí? Este concepto originalmente fue desarrollado por Marquina. Él se la fumigó, como nosotros decíamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más del templo mayor había una esquinita, esto, conocido hasta 1979. De ahí, pequeñas exploraciones en las escalerillas, pequeñas exploraciones por esta región, aquí. ¿Y la gente puede entrar ahí, el público? Sí, puedes entrar. A mí me tocó ir hace años a México y estaban en excavaciones. No, es que mira, cuando estás excavando es muy difícil atender a tu excavación y atender a la gente. Por lo general los arqueólogos atendemos la excavación, no atendemos a la gente. Claro. ¿Sí? Porque de ahí vamos a sacar los datos. ¿Sí? Y por eso es que no se permitía el paso. Ahora ya se hizo todo un complejo turístico para que la gente vaya. Hay un corredor y todo esto. Hay muchas deficiencias. Sí. Yo lo critico mucho porque hay muchas deficiencias, porque no hay una progresión o una introducción que se le dé a la gente de qué es lo que está haciendo con los también. Y todo es subterráneo, ¿verdad? Bueno, semisubterráneo, porque está abajo del nivel de piso. Nada más, la única complicación es de que a veces hay mucho mosco, pero es por el nivel freático que sube y baja. Pero fuera de eso no hay complicación. ¿Y eran 3 entradas o 4? Originalmente dicen que son 3 entradas. Sin embargo, durante las exploraciones del Templo Mayor, yo observé que había una cuarta. Por eso aquí la pongo medio en espacios. Porque en algunas maquetas ponen 4, los 4 lados, y por ejemplo aquí tenemos 3. No, yo no pongo 3 porque son las 3 conocidas. Miren, es que aquí está el asunto así. Esta es la de Iztapalapa. Esta es la que va a Tepeyac, y aquella es la que va a Tlatelolco. Así se ve el Templo Mayor. ¿Sí? Así debe de estar orientado, nada más que yo lo pongo por gusto. ¿Sí? Hay una cuarta, así, hay una cuarta en donde no estamos seguros, es aquí. Pero les voy a decir por qué aparece como embarcadero. No aparece como una calzada. ¿Sí? Y esta quizá esté conectada a lo que es la actual calzada de la vía, a través de una serie de canales que todavía se ven en la traza de la ciudad. Pero esas son suposiciones mías, por lo que he excavado en este sector, acá, por circunvalación. No lo tengo todavía totalmente seguro. Pero se los comunico para que tengan idea de que esto hay algo. Además, siempre hay algo muy importante. Esta ciudad fue edificada a partir de 4 cuadrantes. ¿Sí? Cada uno con una particularidad, por ahorita se los digo. Bueno, aquí está lo de las casas que están construidas de manera improvisada, en azar, en desorden. Hasta les doy una fecha ahí de las actas de cabildo, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque aquí les pongo que este orden o este patrón de disperso de la gente sea necesario por sus necesidades concretas de espacio y tiempo, ¿no? Bueno, aquí está. Como es bien sabido, Tenochtitlán estaba dividida por 2 ejes centrales que daban como resultado 4 secciones o cuadrantes. Este es el centro de todo. De este partían otros ejes en donde se iba a dividir la ciudad. ¿Sí? Estas son las zonas que, según la tradición, lo que nos hablan las fuentes, originaron la ciudad mexica, surgiendo así una simple subdivisión que implica ya un orden espacial, el cual se va a derivar toda la ciudad.
Hay señalamientos, sobre todo de Caso y otras señoras que, bueno, señora en la actualidad, Valero, que habla en su tesis de maestría sobre, se llama Soldados y Solares en el centro de la Ciudad de México, en donde indica que Tenochtitlán fue fundada por cuatro grupos étnicos distintos: los Mexica, los Tlacojalca, los Mitzanahuaca y los Siutepalneca. Déjame escribirlos, si no. Pero todos llegaron juntos o cada quien me llegó. No, lo fundaron de común acuerdo. Ah, esa es la idea. A ver, espérame, ¿qué lo tiene? Los grupos son: el primero es el grupo Mexica, el otro. El segundo es la coca. El tercero es el huitznahuaca. Y el cuarto es el sí, Tecpaneca. Que se asienta en las distintas secciones de la ciudad. ¿Se las dividieron? Sí, la dividieron en cuatro espacios, la ciudad. Y cada una con la conocida. Bueno, medios días. La despaleteada estuvo difícil, no sé, no como paleta. Oye, ¿te pusiste a hablar de ella? No, si no llevaba el coche. Ah, sí, te doy. Caminaré. Pero ya llegué, pero lo caído acá. Y más con este premio que me tocó a mí. Bueno, estos fueron los cuatro grupos étnicos que se dice fundaron México Tenochtitlán, ¿sí? Ahora bien, debemos de tomar en cuenta que además de los ejes como trazos imaginarios, ¿sí?, su representación física viene a ser muy descrita en las calzadas y adquiere una importancia por ser uno de los vehículos de comunicación con tierra firme, ya que conforme va creciendo el intercambio, son indispensables para trasladar las mercaderías a la capital mexica. El mercado, el famoso mercado, estaba acá, de este lado. No tenemos evidencia concreta de que ahí fuera una explanada, porque esa zona es muy, muy maltratada. Hay evidencia de que hay un gran patio y ahí se sentaban todos los marchantes a vender. Pero de que lo hayamos visto claro, no. Lo pongo así muy enfático porque yo no lo he visto en excavación, muy claro. ¿Sí? Ahora bien, la idea más concreta acerca de cuando se acentúa la mayor organización del conjunto urbano de los mexicas, como les dije, es a partir del reinado de Iscoa, cuando se actúa con más decisión para construir la primera calzada hacia Iztapalapa, que da un acceso definitivo y permanente hacia tierra firme. ¿Sí? Esta construcción de la calzada ya implica necesariamente que hay una conquista física de los otros grupos que están alrededor de la ciudad flotante, en este caso de México Tenochtitlán. De Tenochtitlán, no sé. Sí, de México Tenochtitlán. ¿Sí? Aquí suponemos que en un primer momento esta división de la ciudad, de territorial de la ciudad, estaba relacionada intensamente a la actividad económica. Entonces, si esto es verdad, podemos suponer que Tenochtitlán la división de trabajo se realizaba por barrios, como en Texcoco, y cierta actividad religiosa también, y ya que cada barrio tenía una deidad que fungía como la patrona del barrio y de la ocupación principal de este trabajo. Para esto hay un investigador, Monzón, que indica que en Tenochtitlán hubo una correlación entre actividades, barrios y deidades, y saca una tabla que yo no le creo tanto,
porque hay aspectos o hay lugares en donde hemos explorado y no corresponden a lo que Monzón indicaba, ¿sí? Por eso no lo presento así tan como lo último, porque yo no lo he visto en excavación. Entonces tengo mis dudas de que eso sea lo verdadero y que haya una interpretación falsa. Acuérdense que aquí estamos hablando con gente que va a divulgar las ideas. Entonces hay que estar bien firmes, ¿sí? Ahora bien, aquí lo que sí podemos ver, de esto sí podemos concluir que el asentamiento urbano dentro de la ciudad refleja un orden estratificado en el cual el centro actúa como polo de atracción, tanto de lo religioso como por asuntos de gobierno. Sin embargo, están mezclados los dos. ¿Sí? Estos edificios van a tener una función tanto religiosa como administrativa. ¿Por qué? Porque aquí va a estar el templo, pero atrás va a haber un edificio. Este edificio es donde se van a regular o administrar todos los asuntos de Estado. Y va a haber, por ejemplo, aquí, donde acaba la acequia. Fuera ya de la ciudad dices que es el edificio. ¿Mande? Fuera ya de la ciudad. Si hay otros edificios civiles, pero son las habitaciones del Tlatoani, pues son las habitaciones de los principales funcionarios del Estado. Fuera de la banda. Fuera de esta banda. Ah, okay. Abajo de lo que es ahorita la calle de Corregidora. Ahí hay asentamientos. Pues que el alto, porque la entrada está bastante lejos. ¿Cuál? Es que Ponte a ver, está muy práctico fuera detrás porque se ve que va a la vuelta. Ah, no, pues sí. No, había comunicación, ¿vale? Sí, sí había comunicación. Lo que pasa es de que, como les dije ayer, este plano lo hice basado en Marquina. Tiene muchas imperfecciones. Pero es el eje en el que parte todo lo que es. Pero eso fue tan que ¿qué pasa? Yo no fui. Si es que se mi suegra. Sí, fue mi suegra, anunció que viene. Ah, se apagó el regulador. Que el que tenemos aquí nosotros, la maqueta que se pone en de Mato. Sí, es de lo que sacó de las excavaciones del templo mayor. Pero el que luego dibujó no es de. No coincide. Es el dibujo que tiene Marquina. Lo que pasa es de que hay una discrepancia entre lo que excavó Matos y lo que, al menos yo les digo, yo he encontrado, ¿sí? Con otra idea, otro concepto. Ahí les dejé un librito, bueno, aparte de todo esto, para que lo fotocopien, de cómo es nuestra idea, al menos la mía, de cómo se debe excavar el centro de México. Esta lo publicó Leticia porque le pareció interesante el rollo, aparte de que haga una propuesta para lo que es la conservación de edificios. ¿Y cómo podríamos hacer para que Leticia nos ordenara? Ah, pues yo le digo, antes de que se me vaya de Navidad y ya me diga que no. Porque a lo mejor nos dijo que no. Pues yo no le voy a decir que se me olvidó nada. Tengo uno que saqué de Día de Muertos, que fue de manita de puerco, porque mi modo de decirle que no. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Me dijeron que no era nada. Y luego el otro problema es que no. ¿Que no hay qué? No, bueno, yo se lo doy a ustedes. Es que a mí me los dieron porque tenemos el programa de radio de Orgullosamente Bárbaros. Entonces luego invito a la gente que acá y me tengo que leer todo lo que escribe para que dar una idea. La más difícil que me ha costado, les digo así entre bambalinas, es el Premio Nacional de Artes de aquí de Nuevo León, esta Minerva Margarita. La que es poeta. Me costó mucho trabajo porque es muy una persona muy vivaz y hay que saberle hacer las preguntas. Entonces, me tuve que actuar su obra. Pero sí aceptó la. Hasta eso me extraña que aceptó la entrevista, ¿no? De muy buena gana. Hasta le aplaqué al escuti. Estaba muy inquieto ahí en la estación. Estaba hasta penando haciendo ruido en el micrófono. Lo aplaqué. Pero bueno. Ahora bien. Esto que te digo de México, Tenochtitlán, todavía se presta mucho a discusión, porque primero, Matos se circunscribió nada más, o está circunscrito a esto, a Templo Mayor. Y ahí afuera somos nosotros, por decirlo así, muy payasamente, muy sangronamente,
Nosotros somos los que hemos visto todo lo demás. Por eso ves que tengo luego aquí, por ejemplo, aquí un agregado, acá arriba, este. Este lo encontramos cuando estaban remodelando un edificio al lado de la Forrua. Y otros, bueno, que tengo por ahí aquí marcados, y que son este, sitios o lugares que apenas empezamos a sondear, pero no obtuvimos información este, más importante. Este es el que les platicaba ayer, que en forma de omega, pero que ya en lo físico parece un canal vaginal y está todo de negro. Debemos de suponer que había otro por acá, pero pues ya no apareció nada. ¿Por qué? Bueno, es que está muy relacionado todo esto a lo que es de lo que les platiqué ayer, que era lo que era este el famoso tótem, esto. El famoso plano del mundo, donde cada cosa va a tener una ubicación y una forma. Aquí lo pueden ver que está relacionado, por ejemplo, lo que está hacia el norte es el negro, lo que está al sur es el azul, la vida, lo que está hacia el este es el rojo y lo masculino, lo está relacionado al hombre, y lo de arriba, que es lo blanco, está dedicado relacionado a lo femenino. Y al centro está el orden y el equilibrio. Todo esto es para que lo que se pueda trasladar a este supuesto árbol mítico o estos árboles, que es donde va a estar el fundamento de la religión este, mesoamericana, o en particular de los mexicas, que es lo más acabado. Sí, de ahí podemos hacer una evolución o un regreso a todo lo que este, el área de Mesoamérica. Bueno, ahora bien, hay otro investigador, Kalnick, que supone que la ciudad de México, Tenochtitlan, estaba dividida en tres zonas principales, distribuidas de forma más o menos concéntrica, que va a dar un poco la idea de esto. Así que aquí es el eje, Templo Mayor, y alrededor van a estar todos los puntos que van a estar mediando en ese equilibrio. ¿Sí? Siendo el núcleo de todo ello, el centro ceremonial, donde se concentran los poderes públicos y religiosos y los palacios de la alta nobleza. Después vendría una zona residencial formada por casas con pequeñas chinampas de forma rectangular y con un plano ordenado de alta densidad poblacional, y que sería precisamente la masa de la ciudad, la de la vida diaria, la del cotidiano. Y por último, habría también una tercera zona que podría considerarse como suburbana, en donde la densidad poblacional va decreciendo a medida que se va alejando del centro, así como las dimensiones en área de chinampas va aumentando de la misma manera. ¿Sí? Ahora bien, lo que podemos resumir de todo esto, los datos específicos de Tenochtitlán, que fue una serie de islotes que se unieron mediante construcción de terraplenes artificiales sobre el pantano. Dos, que el desarrollo de la ciudad es planteado de acuerdo a un plan rector bien concebido para el caso. Y el último es que todo esto conlleva que hay un sistema muy elaborado de canales, calles, calzadas y acueductos. Además de que este, aquí hay que hablar un poco de que los mexicas tuvieron, al desarrollar todo esto, una concepción de que el agua que iba a rodear todo su entorno no iba a estar estática, sino iba a estar en movimiento. Hay una serie de planteamientos que hace sobre todo los que lo vieron, Zumárraga, Durán, Sahagún, que la ciudad de México, Tenochtitlán, tenía una vida interna con los canales en donde circulaba el agua. Sí, eso es muy importante, porque al menos Cortés, y no me acuerdo, el este Bernal, Díaz del Castillo, hablan de que la ciudad de México no era una ciudad maloliente. México, Tenochtitlán. Después sí, en la época de los españoles debió ser una ciudad apestosísima. Yo sí lo puedo confirmar, porque eran unos canalitos espantosos, bien chiquitos. Pero bueno, ahorita les platico de la ciudad colonial.
Esto porque su religión es acuática, vamos a decirlo así. Están en el agua, están rodeados de agua. Obviamente deben de vivir y mantener el agua limpio posible para poder sobrevivir como ciudad. ¿Sí? Acuérdense el dato que les dije, y ese está mencionado en su álbum, de que había unas chalupas en donde se echaban los detritos humanos. Esos iban a parar hasta Xochimilco, al sur de la cuenca, oreados y utilizados como abono, que decían que era muy bueno. No sé, no tengo... Sí, es cierto que Tepic no va a tener unos 200.000 habitantes. Más o menos, sí. No estamos tan seguros que hayan sido en un área o en un núcleo especial, sino regados en un espacio, como aquí te digo, de varios niveles. ¿Sí? Porque es una sociedad muy estratificada y obviamente pues este concepto implica necesariamente una organización social brutal. ¿Sí? Ahora bien, no solamente plantean los mexicas en el centro de su ciudad el regular, sino esto se va también a otros conceptos. El Valle de México tiene dos lagos principales, el de Zumpango y el de Texcoco. Este último, el de Texcoco, es de aguas salobres, de aguas saladas, que generalmente se mantiene a raya casi todo el año, pero cuando llueve, por un desnivel que hay en el terreno, estas aguas salobres invaden las aguas buenas. Se dieron cuenta los mexicas de esto, entonces crearon una obra hidráulica que se llama el Albarradón, que lo hizo un rey muy famoso, Nezahualcóyotl. Este albarradón todavía subsiste en algunos pequeñísimos espacios de lo que es ahora la delegación Iztapalapa. Bueno, eso le pusieron los españoles. Sí, es un nombre español. Es mozárabe el nombre, la palabra. Pero. Sí. Alba, más que nada es la. Y es una palabra mozárabe. Es una mezcla de árabe, de español y algo de judío ahí en contexto. Pero bueno. ¿Pero qué vendría a ser el albarradón? Es un retén, es una como represa, en donde el chiste del albarradón, en donde el chiste del albarradón es de que es un muro, así. Pero va a tener pequeñas esclusas. Así. Que van a ser regulables, que va a permitir el vaciado o el paso del agua cuando llega a esta altura, pero va a ser regulado para impedir que se desborde e inunde la ciudad. Acuérdense, ¿vale? ¿Quién era eso que lo construyó? Nezahualcóyotl. ¿Sí lo saben escribir o no? Esclusas. Era de actualiza. Por eso ponerle todo el nombre. Los cuadritos esos que permiten pasar el agua. Se supone que debían de tener esclusas, por eso, o unas compuertas que regularan esto. Pero, digo, eso es como lo describe Bernal Díaz del Castillo, ¿sí? De que esto era lo que regulaba a los dos lagos. Uno se llama Texcoco. Y el otro, se me olvidó. Zumpango. Bueno, entonces, este albarradón es muy importante porque nos va a marcar algo. Fíjense que la Ciudad de México, Tenochtitlán, tiene un problema. Bueno, se tuvo una obra de ingeniería hidráulica espantosa, pavorosa, se edificó Templo Mayor y todas estas cosas muy bonitas, pero tenía un problema, se inundaba cada rato, cada vez que llovía, como yo lo digo muy así, sencillamente, cada vez que Tlaloc le daba diarrea, batía todo, ¿no? La ciudad, al menos en la época prehispánica, tuvo dos inundaciones importantes, inundaciones en el sentido de que casi se ahoga la ciudad, en el sentido literal de la palabra, ¿eh? Pero los indígenas o los aztecas se negaron
a dejar su ciudad. Que eso es muy importante, porque otros grupos, bueno, se inundó, adiós, ahí nos vemos. No, este grupo aparentemente se quedó en su ciudad y le exigió al tlatoani y a su consejo de ministros que solucionara el problema. Una de las primeras soluciones que se dio fue aumentar el espacio de tierra que hay en el centro, al menos en el centro de la ciudad y en toda la periferia. No se da de la misma forma. Se indica en el periodo que les mencioné de Acamapixtli, digo de Iscoac, perdón, una elevación de la ciudad de un estadio. Un estadio abarca más o menos unos 60, unos 70 metros actuales. Eso sí se ha comprobado. Esa elevación de la... ¿Mande? ¿Cómo? De relleno. Ah, pues yo les mostré. El... Eso de relleno del estadio de un metro y cacho es del centro del estadio hacia los lados para que el agua caiga, ¿no? No. ¿O que, no, que se sube todo el nivel del centro ceremonial. Todo esto al revés. Todo este espacio de templo mayor se eleva un estadio completo. ¿Qué es completo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Unos 60, 68. Pero unos 70. Lo que no me queda es por qué lo comparas con un estadio. Todo está. No, es que así lo mencionan ellos. Esa es la medida. ¿Un estadio que no es un estadio de fútbol? No, no, no. Es sí, es una medida, sí, ¿no? Como es una vara, como puede ser el metro, como puede ser una yarda, un pie. En esa época se le llamaba un estadio. Ya después, si Dominica quiere que les expliquen todas estas intríngulis de la... ¿De Manet? Es unos 60 y tantos, 68, 70. Nunca se ponen de acuerdo, porque mandan, hay un estadio real o una vara real, una vara castellana, una vara romana, una vara mexicana. Cada una en sí varía 10 centímetros, pero es un relajo. Entonces, pues una vara, punto. Una vara son 98 centímetros. ¿Sí? Ya después, si quiere, Dominica, lo podemos hablar de eso, de lo que es medidas en el México colonial, tabla, caballería, todo lo que es urbanizaciones, cómo se organizaban los españoles para tomar las tierras, todo eso. Eso es otro tema. Bueno, sube la ciudad a esto, sube todos los templos, eso sí está localizado. Si lo hemos visto arqueológicamente, ayer ese medio se los mostré en un corte que les... ¿El resto de los barrios no los tuvieron? ¿Mande? En unas partes sí, en unos templos fuera de la traza del recinto ceremonial sí se encuentra, en otros no. ¿Sí? No se encuentra tan claro que haya subido un estadio. Subió, ponte 20 centímetros o cuando mucho un metro, pero no se encuentra como aquí, que es muy claro ese desnivel entre lo que es. ¿Y cómo afectó a los edificios? Los afectó, por ejemplo, en el templo mayor se despanzurró, se abre el edificio por el exceso de peso. O sea, esto al estar flotando sobre un flan, le echas más peso del que puede soportar la misma constitución de la chinampa, se abre. Entonces, muchas veces las reconstrucciones o las remodelaciones que dicen que es la etapa 4B o la etapa 4C o la etapa 5B, son nivelaciones que se hicieron de urgencia porque el templo se les estaba yendo fuera de ahí, ¿no? Esas son las... Pero los aztecas no eran nada tontos. En estas nivelaciones aprovechaban para poner sus muertitos en su lugar sagrado. ¿Sí? De ahí viene esa idea. Sí, al menos yo eso lo tengo porque desaparece mucho, como yo lo he visto, por ejemplo, en el Tepeyac, en donde está la Virgen de Guadalupe, que donde estaban las fisuras o donde están los espacios del mismo templo cuando se empieza a mover, ahí guarda la gente un montón de cosas, medallitas, monedas, botellitas, mandas, las guardan ahí, ¿sí? De ahí me surgió esa idea de que aquí mismo podría ser todo esto
todos los entierros y toda la pluralidad o riqueza de entierros que hay en Tecnomayo. No necesariamente tiene que ser cierto. ¿En los entierros a tu corazón y a los nobles? A nobles y a personajes importantes. ¿Y no hemos encontrado sacrificados de...? ¿Dónde están? Esa es mi gran pregunta de los 364,000 millones de pesos. Dice, por ejemplo, cuando ascendió a Camapistli, que se sacrificaron 300,000 gentes. ¿Dónde están? No hay evidencia. ¿Sí? No hay evidencia. Aparte hay otro ritual para todo esto, ahorita que me acordé. Fíjense que para cuando hacían el ritual de sacrificio de seres humanos, esto se da solamente con los mexicas. Hacia atrás es muy raro que se dé el sacrificio humano, ¿sí? Sobre todo en los grupos del centro de México, es muy raro. Con los aztecas, por su connotación guerrera, por su forma de vida, por su forma de apropiación de los recursos, se hace necesario tener el sacrificio humano. Entonces, para otros no. El único grupo que realizaba reales sacrificios son los aztecas, los olmecas, los teotihuacanos realizaban sacrificios humanos, pero en ciertos momentos de la vida, o en ciertos momentos religiosos. No todos los días, o no todas las épocas del año. O cada vez que había guateque, primero se escabechaban a unos y luego hacían la función. No. Sino los olmecas, los teotihuacanos y todos los otros grupos zapotecas y mixtecas hacían un sacrificio humano cuando era necesario. Y cuando no, eran animales u ofrendas de flores, de maíz, de otras cosas, ¿sí? Eso es muy claro en muchos de los grupos mesoamericanos. ¿Qué festividades son? Por ejemplo, las festividades serían la agricultura en primavera, en verano para que llueva y en otoño para recoger la cosecha. En invierno lo que se hacía era para que la tierra se preparara para el siguiente ciclo, en primavera. Pero esa era... ¿Cuáles sacrificios al año? Unos dos. ¿Es que los hacen cada estación? No, para los mexicas era casi diario, pero para los demás no. No era necesario, porque los mexicas se transforman en una religión eminentemente de sangre, de guerra. No, los otros grupos no eran de guerra. Sí tenían sus guerras, sí tenían sus problemas y todo, pero no era necesario tener tanto sacrificio. No era el concepto ideológico que manejaban ellos. Los mexicas sí manejan ese concepto. ¿Por qué? Porque su relación es de que o me haces caso o te mueres. Es un poco, para que me entiendan, los japoneses, ¿por qué creen ustedes que ven al emperador o ven a una persona que tiene cierto rango y siempre se humilla? Ellos dicen que lo rebelan, pero en realidad es humillado. Ese es un proceso que se tardó más de 4,000 años. Antes los jefes o los samuráis, al que no lo saludara humillándose, le podían cortar la cabeza y se acabó. Y nadie protestaba. Hasta estaba bien visto que les cortaran la cabeza. Aquí en América, este concepto lo puedes trasladar un poco a los aztecas, de que los aztecas o me haces caso o te mueres. Así en pocas palabras. Si te queda claro, te quedan todavía dudas así, no, sí estamos claros. Mira, es que lo que pasa es que las sociedades mesoamericanas van a hablar de una dualidad, pero no van a llegar a los extremos porque son pocos grupos o son pocas gentes. Imagínate, yo lo como lo digo, imagínate sacrificar 300,000 gentes. No es el número, sino dónde las vas a conseguir. Primero, ¿cuánto tiempo vas a tener que hacer o buscar para conseguir esa gente, traerlas y sacrificarlas? Ese es en el supuesto caso de que lo hagas. Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están las evidencias? Puesto que los aztecas tenían la costumbre de poner aquí zompantlis. Y en los zompantlis, al menos que se encontraron en el Templo Mayor, pues no así que me digas, hay muchos cráneos o evidencia de que había un montón de cráneos. No. Sí se sacrificaban, sí, pero no eran tantos. Porque hubiéramos encontrado las pilas. Cuando ascendió este señor a Camapistli, los números que dieron los aztecas. ¿Y los datos se me hacen? ¿Mande? Esos datos se encontraron en códices. En códices, y los menciona Durán y Sahagún.
Durán lo menciona cuando hace la relación de los dioses, de los gobernantes, que cuando se entronizaron hacían todo este tipo de fiestas, pero lo particular aquí viene, cuando ascienden el poder del rey, el primer sacrificado lo tenía que matar el gobernante, y se reservaba para sí mismo las manos, los pies y la cabeza. Esto hacía lo que ahora nosotros comemos como pozole. Los españoles lo transforman y le ponen carne de puerco. Pero en los orígenes del pozole es ese, de que le ponen, ¿cómo se llama? Las manos, los pies y a veces la cabeza del primer sacrificado, y lo hacían ahí en pozole, en vida. ¿Hay una persona? Sí. Rodaban el cadáver hacia la parte baja. Y la gente se acercaba y le cortaba pedazos al cuerpo y se lo llevaba y hacía su propio pozole. Sí. Pero si entonces carteles muertos en la. Obviamente. Lleno de sangre. Sí, y no se encontraron, hasta al menos las evidencias no te indican que hubiera habido esa tal cantidad de gente. Suponemos que a lo mejor nomás son exageraciones de los aztecas, ¿sí? Porque arqueológicamente no hemos encontrado esa diversidad o esa tal cantidad de cráneos que te digan, bueno, pues sí los ejecutaron, se los escarrocharon. ¿Y qué grupos eran? No, bueno, generalmente los que agarraban de carne de cañón eran los tlaxcaltecas y otros grupos del sur de México, de Oaxaca, los tlaxcaltecas y los mexicas se odian, pero en un acuerdo. Se odian por medio carocho, pero. A ver, esperanza por allá. Sí, así. No, pero fíjate que hemos descubierto que estaban de acuerdo los altos jefes, tanto tlaxcaltecas como mexicas, en este tipo de guerras. Y se veían en puntos neutrales. O iban los tlaxcaltecas a México y presenciaban el sacrificio de sus guerreros tlaxcaltecas. Pero de altos jefes, no generales. Bueno, los sacrificios que ahora se llaman es la Guerra Florida. ¿Con qué? La Guerra Florida. No, la Guerra Florida es una guerra institucional en donde dos grupos, en este caso los mexicas y los latinos tlaxcaltecas, pelean de común acuerdo para obtener rehenes y a sacrificarlos. Aunque sea, yo lo digo, a mí se me hace muy exagerado y mítico esto. ¿Sí me entendiste la definición, no? ¿Cómo? O sea, se ponen de acuerdo ellos para pelear entre sí, ellos mismos. Entre ellos mismos y tener una mortandad estándar de pérdidas. ¿Y hasta decidían quién iba a ganar o no? A veces sí, a veces sí. No, pero es que era una forma de control de la población ideal. En este sentido, fíjate que tú dices que estás constantemente en guerra, como lo alegan ahorita los israelíes. Pues ideal para la religión que se vivía. Exacto. En aquella época. Porque tú lo has dicho, ese es el punto a tratar. No, hombre, eso es lo que. Ese es el punto a tratar, de que el concepto es la religión dominante que tenía en ese momento. Entonces por eso es que tenían que alegar que había una guerra constante con otros grupos para poder sustentar el concepto del jefe, del sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y interrumpimos a mencionar algo de Irán o no sé qué? No, es el concepto de que están siempre en un concepto o en un conato de guerra. Siempre los judíos contra los árabes o contra los palestinos. Eso crea un estado en donde la necesidad va a ser la guerra, no el mantener la paz. Es una paz armada, es una paz chicha, una calma chicha, pero que en cualquier momento se rompe. Y ahí la justificante de que ese estado o ese grupo tenga un ejército que a veces esté inactivo, pero que absorba todas esas capacidades. Suena un poco incoherente el que se viviera en tanta paz en México Tenochtitlan que no permitieran que entraran armas ni nada, pero sí dar la guerra con otros pueblos. Como que, bueno, estoy en paz con los míos, pero en guerra con los demás. Bueno, es parte del concepto de Europa. Así lo estuvo Hitler, sí.
así estuvo Mussolini, Franco, así se tuvo que desarrollar. Franco estuvo en pleito, bueno, tú lo conoces mejor que yo. ¿Sí? ¿O la Guerra Fría? ¿Cómo mantiene? ¿Cómo mantiene su hegemonía? ¿Cómo mantiene su discurso de Estado, como se llama, como lo llama Gramsci? ¿Cómo mantiene su discurso de Estado? Si una puntita. Es como, por ejemplo, mira, Franco fue el menos perjudicado de la Segunda Guerra Mundial, porque supo en un momento dado voltearse y aliarse. No físicamente, no vio nunca, supuestamente, ni a Churchill ni a los demás, pero mandó emisarios con los cuales permitió tener una paz negociada y no fastidiar en España, ¿sí o no? Lamentablemente. Lamentablemente, y es cierto, yo concuerdo con ella, lamentablemente, ¿por qué? Porque España hubiera despegado otra vez, hubiera sido una potencia que se hubiera armado a partir de la caída de Alemania, de Francia y todo, y se quedó en una sociedad rural dominada. Esa es la gran crítica que le hacen muchos de los exiliados, mucho de la gente que se vino a México o en España. Y esos fueron los que reprendió Franco, ¿sí o no? De que España hubiera podido desarrollarse como una gran potencia a raíz de la caída que tuvieron todos los demás. Sin embargo, Estados Unidos apoyó a otros grupos, no a España, y se quedó España como una sociedad rural. Hasta ahorita empieza un gran cambio, que aparentemente es un gran vuelco. Pero esa es otra cuestión con el rey y con Felipe de Borbón y todas esas cosas. Juan Carlos y todo. Bueno, no, pero Felipe ya trae ahí lo suyo bien guardado, pero no sé, yo todavía es un animalote. Bueno, esas son otras cuestiones que no es necesario ahorita mencionar. Fuera de México, volvamos al tema. Bueno, ahora bien, les hablo también, bueno, este es un pequeño escritito que... No, la Guerra Florida en sí es un concepto, como te dije, en donde va a haber pérdidas constantes pero definidas. Podemos cerrarlo así. Se habla de un concepto religioso, Betancourt lo menciona y hay otros casos también lo mencionan, pero en sí lo podemos reducir a eso, que es un acuerdo entre dos grupos supuestamente rivales para no maltratarse, no tener pérdidas exageradas que impidan el desarrollo de ese grupo social. ¿Por qué? Porque los aztecas no eran nada más México Tenochtitlan, era todo un área enorme, tanto de influencia directa como indirecta, o que tenían cierta, vamos a decirlo así, asistencia, como lo llaman Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos supuestamente, para que me entiendan en qué punto, supuestamente da asesoría a El Salvador, a Nicaragua, a Panamá y todo, supuestamente tienen establecía su constitución, su forma de gobierno y todo, pero todo depende de Estados Unidos. Eso es lo que estaban haciendo los mexicas con otros grupos, que supuestamente se afiliaban a la forma de vivir que tenían los mexicas. Se afiliaban a Bonete, porque llegaban y los oprimían o los dominaban. De ahí surge otro de los elementos que es necesario mencionar, que luego les voy a decir, bueno, es el tributo entre los mexicas. Ahí lo voy a tocar rápidamente. Ahora bien, como les dije, las obras hidráulicas más desarrolladas son los albarradones, donde se muestra una avanzada concepción en planes de desarrollo debidamente jerarquizados y programas en tiempos. Esto es así como el albarradón de San Lázaro. Se le llama así porque sirvió a los españoles hasta muy entrado a la época de Porfirio Díaz. Todavía funcionaba este albarradón, ¿sí? Servía para proteger a la ciudad de inundaciones, además de que mejoraba la calidad del agua de la laguna. Y también hay otro dique que estaba por la calzada Mexical 5, hacia acá, que regulaba las aguas dulces e impedía que éstas pusieran en peligro a la isla de México y a la de Nezahualcóyotl, o sea, a donde estaba asentado el otro grupo de los mexicas, que eran, aquí se me olvidó, de los otros grupos de los que fundaron, de los estos tlacolos. Bueno, ahora bien, veamos
después de las inundaciones, ya nos dijo una, la de levantar y la de elevar, y la otra el albarradón. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo estaba organizada la ciudad? Estaba dividida en su interior para efectos administrativos de carácter fiscal, social y religioso. Ahora bien, esta división data desde el origen mismo, cuando se instalan los famosos cuatro barrios al fundarse México Tenochtitlán, y que menciona Durán muy ampliamente. De esto lo podemos dividir desde el punto de vista en que la ciudad estaba como un Atépetl Tenochtitlán, que sería todo el conjunto urbano, el gran pueblo, el cual estaba dividido en cuatro barrios mayores, que son los cuatro barrios fundadores, que son la capital Tenochca, los barrios fundadores de la capital Tenochca son Huejotzingo, Moyotlán, Atzacualco y Xoquilpan. Estos a su vez estaban divididos en tlaxicalis, que se refieren a una porción territorial dentro de la ciudad que estaba habitada por un número de familias, ya sea una colonia o un vecindario en particular, que tenían una residencia común o un espacio en común detentado por una pequeña capillita o iglesia. Bueno, iglesia ahora en el nombre, ¿sí? ¿Sí me entienden o ya se me entiende? Como una Atépetl. ¿Atépetl? Es, a ver, espérame, déjame, para que me entiendas. La ciudad en el conjunto, o sea, los grandes barrios, el conjunto de toda la ciudad se llama Atépetl Tenochtitlán. De aquí, déjame apagarle porque ya está brincando. De esto, o sea, este es, vamos a decir, como ahora es la, ¿cómo se llama? La muy noble y soberana Ciudad de México, algo así. Esto vendría a ser el nombre original, ¿sí? O la gran Ciudad de México, con esta partícula, ¿sí? De ahí. ¿Y ese nombre qué año se empleó o cuándo se empleó? Esto lo menciona Durán, que se lo comentaron los principales bilis con los que conversó, que la ciudad se mencionaba que era la gran, vamos a decir, este es el nombre del grupo totémico, del grupo detentador. Como aquí se llama Monterrey, pero ¿cómo se habla de la fundación nuestra? ¿Qué? Ciudad Metropolitana. Ciudad Metropolitana, no. Ciudad Metropolitana, nuestra ciudad de Monterrey. Es el nombre oficial para los cuates Monterrey, ¿sí? Entonces, este es el nombre oficial que está compuesto o está dividido, conformado por barrios mayores. Que son cuatro. Bueno, los que tenemos bien determinados, que son los barrios mayores son Huejotzingo, Moyotlán o Moyotlán, Atzacualco y Xoquilpan. Bien, de estos barrios, a su vez, estaban divididos, vamos a decir el barrio mayor, y había colonias. Hagan de cuenta como aquí en el área del centro hay la colonia de, bueno, los condominios. Es el estado, sí, el municipio, exacto, la colonia. Exacto, así en ese. Es el estado, este es los municipios, y aquí está cada una de las particularidades. No, entonces, de estos se derivan los tlaxicali. Los tlaxicali. Como les dije, que se refieren a una porción territorial de la ciudad, en donde la característica es que hay familias que están aglutinadas por oficio, por concepto social o por concepto religioso. ¿Sí? Ahora bien, de todo esto, caso
desglosa cada uno de los barrios, ¿sí? De acuerdo con el Memorial de Londres, en el Museo Británico, que se llama el Códice Mendieta, y lo relaciona de la siguiente manera. El barrio de Soquipa, este, es el de mayor antigüedad según caso, y es aquí donde se asentaron por primera vez por el rumbo de San Pablo. El rumbo de San Pablo, en la Ciudad de México, rumbo de San Pablo, por aquí, claro, eso manteniendo la traza urbana de México, sí, es en esta sección, aquí, pero no sabemos dónde, la verdad, es la iglesia de San Pablo está por aquí, pero es este ubicado más o menos, espacio, sí, denominado en otros códices, como el barrio de San Pablo Teopan, Soquipan, con los siguientes vecindarios, tenía sus vecindarios, pues Cotitlán, Acatlán, Tultengo, Macuitlapico, Michuca, Zacatlán, Soquipan, Izaguantongo, Otlica, Arteponasco, Tlaxcuititlán, Ostalacuán, bueno... ¿Y nombre está fácil? No, olvídate, es luego un relajo, sábelos todos, ¿no? Cuauhtonoztli, Ausonamica y Teocatitlán. El otro barrio, Huepopan, es el actual, la colonia Santa María, la Redonda. Sí, se llama Santa María de la Redonda de Huepopan. O Tequexiuca en el Osuna, en el Códice Osuna, que también lo menciona caso. Tiene los siguientes vecindarios: Cocualtongo, Texcaltongo, Analpan, Copolco, etcétera, 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 etcétera. Pero en sí es lo que es ahora Santa María la Redonda. Es una colonia de la Ciudad de México que está hacia el oeste de la ciudad. El otro, Moyotla, es la más poblada y de mayor extensión según caso. Es mencionada como San Juan Moyotla y también tiene un chorro de vecindarios, ¿no? Es la más grande. Luego está Atzacualco, esta, que es mencionada como San Sebastián de Atzacualpa o Atzacualco, y tiene los vecindarios que actualmente conforman la Merced del Centro de México, que son Tomatlán, Coatlán, Zacatlán, Zacualtongo, Cotolco y Teocatitlán. Sí, son los barrios que están de atrás del Palacio Nacional en la actualidad hasta la calle de Circunvalación. Esos son los barrios que lo conforman. ¿Sí? Hay otro, bueno, ese es más conocido, el de Tlatelolco, que también es de los más grandes y tiene sus barrios, que son Mecamalco, Yacacolco, Atenatitlán, etcétera, etcétera. Son un montón. Eso que le doy, vos lo lee y ya más o menos. ¿Sabe? ¿Hay diferentes étnicas por barrio? Sí, cada uno, por eso es que los puse aquí. A partir de la fundación, se supone que cada uno de estos son diferentes grupos étnicos que se diferenciaban por la forma de vestir, la forma de tener o portar ciertas insignias. Y estos son los fundadores de la Ciudad de México. Ya se los había explicado, ¿verdad? Sí. Creo que más o menos ampliamente. Bueno, ahora bien, podemos entender que el reparto citadino no se daba al azar. Es el resultado de un largo proceso histórico en donde se conjugaron factores económicos, sociales y políticos, donde la planta y el desarrollo del espacio urbano era influenciado por la organización social del grupo en cuestión. La tierra representaba entonces un entorno, es un logro no ficticio, sino real, para habitarlo, pues, sino es en sí, si lo podemos trasladar a otro aspecto, es la cristalización de su ideología como Estado, como grupo social, ¿sí? La construcción se elaboraba usando materiales locales, tratando de resolver además las necesidades impuestas por el medio ambiente. Y como veríamos en el momento de la conquista, hay una innovación muy importante, el techo plano. ¿Sí? Bueno, para los españoles, este tipo de techos de casas de un piso con techo plano, para ellos es fantástico, pero mortal, porque los aztecas cuando atacan a los españoles, pues desde arriba les está. No, sí, pero lo que yo me refiero era que no, para las casas de los comunes no eran de techo plano,
sino solamente los castillos o las grandes casas de donde estaban los grupos de poder tenían ese tipo de techos, ¿sí? Pero para América, la innovación de una casa con techo plano para el centro de México es una innovación tecnológica pavorosa. Claro, ustedes no se sorprenden porque ya vieron Paquimé, pero para su momento, en el centro de México, una ciudad flotante con techos planos, pues rompe todo el esquema conocido. Y aquí ya les mostré que eran casitas de bajarín y todo eso, y tener techo plano indica pues un concepto muy revolucionario en esto. ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, ahora bien, los distintos tipos de casas también están localizados en varios códices. Por ejemplo, en el florentino se refiere no solo a la capital Tenochca, sino también a las distintas regiones dominadas por los mexicas. Había, por ejemplo, casas hechas con muros de piedra, jambas y dintel en la puerta, con madera, puerta de madera labrada, y el techo de tejamanil. Esto lo menciona Sahagún en el Códice Florentino, libro undécimo, de las diferencias de los edificios. Y ahí viene toda la hilera de edificios. Esos son los más importantes. Por eso me llamó la atención este de puertas de madera, muro de piedra con jambas. Jambas, para que no se pierda, es esto. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra ahorita el Códice de la Florentina? ¿En dónde? A ver. ¿En Europa, pero qué parte? Sí, ¿en dónde? No. No, era parte de la colección de Carlos V, está en Alemania. Alemania. ¿Qué cosa es Florentino? ¿Y estos qué? El penacho está en el Museo del Hombre o en el Museo de no sé qué, en Viena. Pero hoy les voy a decir, por si les preguntan, es más conveniente que se quede allá. Hay muchas broncas que dicen que es de México, pero no es cierto. Moctezuma se lo regaló a Cortés. Cortés lo envió a Europa como parte de los presentes que le mandaba Cortés. El emperador lo recibió, pero nunca supo qué era lo que tenía entre manos. Ese penacho estuvo perdido casi 400 años. ¿Por qué? Porque lo enrollaron en un tubo, no lo llevaron así como está ahorita todo de esplendoroso, sino lo llevaron enrollado en un tubo y se perdió entre todas las cosas que tenía el rey. Cuando muere, todas sus esposas, sus familiares y todas esas cosas, sus querencias, pues, se quedaron con parte de esa fortuna y fue a parar a un castillo perdido en Francia, donde lo compró un varón, no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre, el cual lo donó al Museo de Viena el siglo pasado. Pero por las inscripciones, por el catálogo, por todo lo que tenía Carlos V, se llegó a la conclusión de que era el penacho que le había regalado Moctezuma. ¿Sí? Sin embargo, cuesta mucho dinero mantenerlo como está. Por la humedad. Por el trabajo de plumaria y todas esas cosas, cuesta mucha lana mantenerlo. Si lo tuviera el Museo de Historia Mexicana aquí, le saldría como en $1,000,000 cada 6 meses. Cosa que sería demasiado pavoroso. ¿Los códices sufrieron un proceso de, primero de destrucción, ajá, y luego un proceso de acopio por parte de gente que le interesaban las antigüedades de México. Ajá. Muchos de los códices, por ejemplo, los que están en el Vaticano, los mandaron para su análisis sacerdotes que en su momento los tuvieron en sus manos. ¿Sí? Por eso pero se habla de. ¿Vale? No, los tiene dentro de sus grandes tesoros. Donde, en un lado, como yo les digo un poco de burla, donde entierran al Papa hay unos tesoros y del otro lado están los tesoros. Porque ahí tienen de todo. Desde, por ejemplo, unas alforjas de Carlomagno, unas Tienen un pequeño museito ahí. Uh-huh. Bueno, hay un pequeño museo, sí. Pero eso, a lo que tienen abajo, no, es una chulada. Tienen hasta vestido de Gengis Khan, un montón de vaciladas, ¿no? Pero es muy importante eso, porque ahí se han conservado de la depredación, o se han mantenido mejor de la depredación que han sufrido otros códices. ¿Y ellos tienen
por ejemplo, no lo tienen en bodegas, a nosotros no lo tenemos guardado, pero lo tienen bien conservado con temperaturas, humedad. Sí, es que si no, ya no estaría. Sí. Eso, esa propuesta que tú dices, se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se había de conservar todos esos escritos. Qué mala onda que tengan todo eso ahí, lo estén conservando y todo, y no lo tengan en temperatura. Lo que pasa es que, no, es que es un doble juego. Si lo tienes con las luces y con todo, se te va perdiendo color. Se queda sin color, pierde el pigmento, la luz, ataca el... Esta luz aparentemente no nos molesta, pero para los papeles, los códices van perdiendo color. Mucho. Entonces hay que crear una iluminación especial con focos y todo eso. Entonces hay que hacer otras cosas, ¿no? Bueno, indica también otro sacerdote, Durán, que la posición y características de los inmuebles estaba rígidamente reglamentada y se derivaba directamente de la posición social, o sea, de la nobleza, y de la actuación en la guerra. Rígidamente reglamentada por esto. Después de la conquista por los españoles, surgieron muchos dueños de muchos terrenos, pero eran frailes. Y eso lo tuvo que solventar Cortés. Ahorita se los explico en esto. Se lo di a sus amigos. ¿Mande? Se lo di a sus amigos y se... Sí, no, bueno, pues imagínate, iba a perder ahí. Eso. Ahora bien, Durán, en su Historia de las Indias, indica que también había normas constructivas, ¿sí? Por ejemplo, había un bando que decía que ningún... el bando decía... Salió ordenado que ninguno fuese osado a edificar casas con altos, solo, sino solo los grandes señores y valientes capitanes, so pena de perder la vida. Solamente la edificación de grandes casas, de grandes monumentos, estaba reservado a personas de ciertos estatus sociales. Y los demás, bueno, pues tenían sus condominios de Infonavit, por así decirlo, ¿no? Pero eran casotas, en sí, en el contexto de los mexicas, buenas. No eran cualquier cosa, por un lado. Ahora bien, como les digo, Sahagún detalla 26 tipos de viviendas diferentes dentro de una amplia gama de categorías, pero lo curioso es que no señala distinciones entre lo que serían casas de ciudad y casas rurales. Se aprecian también únicamente niveles de categorías. En el nivel más alto se encontraban quizás los tlatocatali, la casa del señor, o el tecpilcali, palacio de los nobles, de cuyos principales rasgos estructurales los definen como fuertes, con elementos de comodidad, sobre todo para evitar la humedad, y con características de lujo, sea espacios, buena ubicación, todo eso, una buena fachada. Son quizás el tipo, eso lo digo yo, son quizás el tipo de prototipo que tenían la nobleza y las diferencias entre los materiales arquitectónicos, o sea, los materiales empleados en construir, que son los que permiten marcar las distinciones sociales claramente. En un siguiente ejemplo, se observan los restos de las casas que describe Sahagún como las casas comunes, de las cuales indicas que tenían buenos cimientos, las casas comunes y corrientes, buenos cimientos de piedra con base firme, y que las diferenciaban únicamente de los edificios. Y así, bueno, hay de todo. Las evidencias arqueológicas, ya para cerrar este aspecto, es en realidad escasa. Las excavaciones llevadas a cabo en el área del recinto ceremonial han arrojado datos muy parcos al respecto, limitándose a definir pobremente el área del recinto ceremonial, el templo mayor, y otros trabajos de salvamento que no han tenido una definición concreta del, tanto del proceso de acopio como interpretación de materiales. Hay unos de González Rull, otros de Marta Ibón y Elsa Hernández, que nada más hablan de pequeños momentos históricos, no hablan de todo el contexto que les he platicado de los aztecas. Sin embargo, bueno, pues es lo que hemos podido nosotros buscar y tener una pequeña aproximación, que es esto. Observamos que hay un juego de espacios en donde tienen una vital importancia en el proceso de desarrollo de la parafernalia religiosa. O sea que toda la arquitectura azteca o mexica de este momento va a estar enfocada a lo que es la parafernalia religiosa. O sea, el boato, lo,
lo magnífico, pero todo para los dioses. ¿Sí? Es de comprenderse que dentro de la esfera social hubiese una concepción semejante que nos permite suponer que el patio fue siempre un lugar importante en la vida religiosa, civil y civil. Los datos más concretos los podemos enfocar en el clásico de Teotihuacán, concretamente en las unidades habitacionales tipo palacio que descubre Noel Morelos allá por 1986 y las localizadas en los costados de la calzada de los muertos, así como otras áreas satélites cerca de este centro ceremonial. La bibliografía al respecto es muy amplia y de todas las tendencias. Bueno, yo lo pongo porque esa es mi conclusión de todo este rollo, ¿no? En Tula también hay evidencias de esto, ¿sí? Y bueno, y demás, Esto es más o menos, bueno, por ejemplo, uno de los datos importantes. Las chinampas son unidades de forma rectangular que permiten entender que surgen que soportan, ¿no?, una casa de tipo unifamiliar y que pasa después a ser de carácter multifamiliar. ¿Por qué? Bueno, se la heredan a los hijos, por eso es que tiene este carácter. ¿Mande? La reproducción. Obviamente, ¿no? Es que en esa época no había televisión. Obviamente, ¿no? Bueno, formada con varios miembros de la célula familiar original y con sus respectivas familias compuestas de 2 a 3 cuartos cada unidad con un patio al centro, pero que no estaban juntas con otras unidades. Este sería más o menos el concepto que se tiene del urbanismo en este... Como que no se vivía con mucha higiene en esa época, ¿verdad? No eran demasiado limpios. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿los suelos eran de lodo o cómo decían? Como que una lluviecita y ya se les hacía un... No, la barrían a conciencia. Tenían sus escobitas, regaban las mujeres agua y sacaban toda la mugre y todo por la puerta, para echar al agua. Independientemente, la base de la casa era tierra. Muchas eran de tierra, sí, pero otras tenían un firme o un artesonado. Las más elegantes tenían un firme o un importado de cal y arena, un elusivo, como se le llama en términos arquitectónicos, las más elegantes. Las super elegantes, las de aquí de la hacienda del Rosario, para que me entiendan, tendrían piso de laja, ¿sí?, y encima un entortado de, un apisonado de arena para evitar la humedad, y encima un enlucido bien compacto de cal, arena y concha, en ese sentido. ¿Por qué? Porque la arena servía como disipador del agua, evitaba que se mojara el enlucido. Sí, eso es lo que vieron ayer en el video en parte. Sí, eso que ven, eso es lo que nosotros hemos encontrado. La solución que les españoles para evitar estas humedades es poner arena, el enlucido, y arriba ponerle un piso de madera. En ese espacio que hay entre el enlucido y la madera, se alcanzaba a evaporar el agua. ¿Mande? ¿El enlucido qué? Es cal, es un firme, como de concreto, pero se le llama enlucido porque es cal, arena y concha. Para diferenciar, ¿mande? Estuco. Como estuco, sí. Pero es un estuco más compacto, más duro. No es tan moldeable como el estuco que vimos en Palenque. Sería un poco la idea. ¿Y la concha de dónde la saca? La concha. De los lagos. Hay muchas conchitas que se comían estos cuates. Las conchas de los... ¿Cómo se llaman? Los gusanos de caracol, los caracoles de panteón, todos eso los merendaban. Y luego la concha no la tiraban, sino la usaban para... Molían. Imagínate cuántas conchas tenían que juntar para hacer un disco. No, olvídate. Pero era muy bueno. Y eso le servía para ¿cómo se llama? Tener un elucido muy firme, muy resistente. No se quebraba tan fácil. Por eso es que nos ha permitido a nosotros observarlos como los que vieron ayer en lo que les presenté un poco de esas características y cómo funcionaban. Y ves que no se ha roto, a pesar de que ha temblado y todo, no se ha roto, ahí están. Y se arrancan, bueno, pero cualquier cosa. Esa es una idea muy, muy particular. Bueno, aquí está lo de la ciudad prehispánica, ¿eh? Ahí está para ¿Y por ejemplo en San Pantín?
¿Colgaban las cabezas de todos los crucificados o de nomás de algunos en especial? De algunos en especial, yo me imagino. Había hombres y mujeres. ¿Sí? Sabemos que hay de hombres y mujeres. De las mujeres no sabemos más bien de qué era, pero nada más dejémoslo así, de que eran de hombres y muy pocas de mujeres. ¿Sí? No, para no meterlas en muchas complicaciones. Como ustedes son. Bueno, preguntas antes de pasar al último tema ya de esto y hablar ya rápido. ¿Ya? No lo voy a leer todo, ¿eh? Si no, esto ya me lo sé más de memoria porque es otro rollo. Bueno, la Ciudad de México Tenochtitlan sirvió como base de operaciones a lo que fue el momento de la conquista por parte de los españoles. ¿Por qué parte como base de operaciones? Bueno, porque Cortés tuvo el ingente trabajo de destruir una ciudad, como les puse ahí, de 180 hectáreas. Más o menos es lo que yo le calculo, ¿eh? Por aquí lo puse, 180 hectáreas, y lo que menciona Carrera Estampa. Tuvo que hacer un destrozadero sistemático, porque resulta que los mexicas se negaban a perder lo que con tanto esfuerzo habían trabajado. Ahora bien, según Cortés, destruyó o arrasó alrededor de 7 octavas partes en 70 días. Esto se lo informa al rey en su carta de relación, ¿sí? En su segunda carta de relación lo menciona. Entonces, la ciudad recibe importantes daños en todos sus elementos, tanto en casas como en infraestructura. Estas alteraciones van a propiciar que la Ciudad de México, pero la Ciudad de México colonial, yo le llamo ciudad novohispana para diferenciarla de la anterior. ¿Sí? Cuando yo me refiero a la ciudad novohispana es que estoy hablando de la actual Ciudad de México, de los edificios coloniales. ¿Sí? Bueno, esto costaría mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿sí?, en reformarla o en arreglarla. Y es hasta la actualidad que medio se ha compuesto este asunto. Y digo hasta la actualidad porque cuando se empezó a hacer el famoso drenaje profundo, se acabaron de tajo las inundaciones que cíclicamente cada año se hacían después de la temporada de lluvias en la Ciudad de México. Era común que después de que lloviera en la Ciudad de México por septiembre, octubre, el agua, en vez de irse por el drenaje, regresaba y se inundaba todo el centro de la ciudad. Hasta 1950 y tantos era muy común que sucediera eso, que hubiera días en que se cerraba el centro, pero porque estaba inundado, sí, pues se regresaba el agua. Esa fue una de las consecuencias de esta destrucción sistemática que hicieron los españoles. Les voy a platicar un poco más o menos rápido cómo fue. El planteamiento de combate por parte de los españoles fue con fuerzas navales que trataron de acorralar a los mexicas dentro de su ciudad capital. Se observa que unos elementos importantes de la defensa de los mexicas era precisamente esto, el agua. Por tanto, su estrategia va a tener dos puntos importantes. El primero, el indicado, el acorralamiento, y el segundo, el incendio y destrucción de las casas tenochcas. Primero, para evitar que lo ganado en el día se lo quitaran en la noche a los españoles. Ya sabemos cómo llegaron los españoles, la 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 la. Bueno, ahora bien, la Ciudad de México, la Ciudad de Novohispana, va a surgir a partir de una idea, como digo aquí, para todo este asunto de la fundación de México Tenochtitlan. Hay dos puntos. Uno, a mí el que siempre me ha llamado la atención y todavía me sigue reverberando, es por qué Cortés no funda la Ciudad de México en Coyoacán y la decide fundar encima de la Ciudad de México Tenochtitlan. La parte de la respuesta es esto. La tradición europea es de que ciudad conquistada, ciudad arrasada, ciudad dominada y construye sobre la en el mismo lugar. ¿Sí? Esa es la tradición. La otra, y eso ya es idea mía, resulta que Cortés no fue nada tonto en pensar
o yo supongo, que pensó que si dejaba eso nada más arrasado y se iba a Coyoacán, iba a ser como un ave fénix o un foco de alerta que iba a estar ahí prendido constantemente. Necesitaba acabar totalmente con la ciudad. ¿Sí? De ahí plantea toda una idea de lo que fue la ciudad. Para esto, primero hay que plantear que los conquistadores o los españoles tenían una traza, o se decidieron por una traza que era muy común para ellos en ese tiempo, que siempre había tenido una aceptación muy grande, la usanza romana, o como una forma de un tablero de ajedrez, ¿sí? O de un damero también le llaman, tirando las calles a compás y cordel. Y esto podemos suponer que sucedió para la Ciudad de México para finales de enero o principios de febrero de 1522, durante la guerra o el proceso de limpieza étnica y todo eso, como le llaman ahora, que sucedió en la Ciudad de México. Cortés tuvo gente que estuvo planeando cómo iba a ser la nueva ciudad. Ya tenía decidido cómo iba a ser la ciudad novohispana y qué iba a tener. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué? Porque aquí se cambia un concepto que es básico, el concepto del uso y función de la ciudad. ¿Sí? Aquí la ciudad va a ser para que habite humanos. No va a haber un concepto espacial en donde van a habitar primero los dioses y alrededor los humanos, sino que aquí van a habitar humanos y le van a ceder un espacio a la religión. Este espacio va a ser la catedral. ¿Sí? Entonces, ya con esta premisa, lo que primero hacen es arrasar o continuar arrasando los edificios prehispánicos hasta tener un nivel o un espacio en donde todo ya quedara parejo. Y con esta opción también procedieron a tapar una gran cantidad de canales y acequias de la capital Tenochtitlan. Esta gran nivelación de terreno se comenzó a formar el trazo a partir de un punto de una plaza principal, la cual se encuentra representado los poderes e instituciones virreinales, el palacio, la casa de cabildo, la iglesia y el mercado. Esto lo menciona Cortés en su tercera carta de relación, en que ya se está haciendo el trazo de la ciudad y el reparto a los desolares, a los conquistadores. ¿Sí? Esto lo hace, él dice que desde hace 4 o 5 meses en su carta, en su tercera carta de relación, entonces más o menos por eso, suponemos que es por enero o febrero de 1522, que ya comienza esta gran labor urbanística de lo que es la actual Ciudad de México. Ahora bien, aquí hay una idea muy importante. Para estas épocas ya existían en Europa un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel, una serie de gentes que no solamente estaban pintando o tratando de modificar los conceptos de la pintura, sino que también estaban proponiendo ideas de ciudades, de conceptos, que no se van a poner de moda directamente en Europa, pero se van a reflejar en América. ¿Sí? Que dan, como les pongo aquí, que transforman con sus ideas al mundo europeo de manera extraordinaria. Sobre todo, recordemos que una de las primeras ciudades que se fundan en el Nuevo Mundo, en la isla de Española, en la Española, Santo Domingo, es por un trazo que formula originalmente Leonardo da Vinci, por allá en Italia. ¿Sí? Así las cosas, tanto la planta de la nueva ciudad son meditados, el lugar y la planta de la nueva ciudad son meditados con todo cuidado para tener resuelta una situación que en esos momentos se pudiese revertir. Uno es el aspecto militar, que es el primer objetivo a cumplir, es decir, sostener en la plaza, como dicen los militares, que era el aspecto fundamental, en medio de un enemigo totalmente abrumador por mayoría. ¿Sí? Totalmente abrumador, porque imagínense que más o menos los aztecas serían como unos 2 millones de personas los que habitaban en el lago, con los demás, contra 500 españoles. ¿Cuántos vivían en Tenochtitlán? En Tenochtitlán, arriba de los 300.000, en lo que era el área primaria o nuclear de México, Tenochtitlán. Pero es ciudad muy alta.
¿Mande? La necesidad. Brutal. Por eso, cuando ves que hablo yo de que primero originalmente era de un solo dueño, y luego se empezaban a fraccionar en un montón esa misma propiedad o esa misma chinampa. ¿Sí? La familia, ahora sí que la familia ideal de los mexicas correspondía a mamá y tres hijos, por lo general. A veces más, pero era una tasa de más o menos tres, porque sí lo menciona Sahagún y lo menciona Durán, de que más o menos eran tres o cuatro hijos, no más. ¿Sí? Por lo mismo había enfermedades, había epidemias, había muchas cosas. Entonces era ese tipo de familia. Aparte de que lo principal aquí no era que creciera tanto la familia, sino que tuviera de dónde mantenerse, que hubiera tierra donde mantener a esa familia. Por eso era también esa limitante de población. ¿Sí? Ese es, bueno, uno de los aspectos. Ahora bien, Cortés decide apoyarse en una legislación, que es la legislación indiana, denominada Leyes de Burgos, en donde primero considera al indio como ser libre y racional, concediéndole entonces derechos y obligaciones para el rey de España. Entonces, esto es aprovechado por Cortés para manejar a la aristocracia indígena, en donde les otorga solares, ¿sí? Pero no en el centro de la ciudad, sino en los extremos, para supuestamente cooptarlos, como se dice modernamente, o sea, hacerlos entrar al sistema. ¿Sí me entienden o no el asunto? Es que aquí hay una cosa muy importante. Para los reyes, los indígenas no son de otro nivel, con una subespecie. Son súbditos de ellos. Esto va a ocasionar muchos problemas con los conquistadores y a veces van a aplicar las leyes a su entendimiento. Por eso es que hay muchas veces esta, vamos a decir, discrepancia entre lo que hacen los españoles que están en la Nueva España y lo que promulgan los reyes en sus edictos. Sí, es a veces un poquito complicado, pero creo que es importante tratarlo porque esto es lo que va a dar conformación a lo que es la Ciudad de México. Bueno, datos ya así para hacerlo. La traza de la Ciudad de México fue encargada al cumétrico Alonso García Bravo. Cumétrico era el que hacía los dibujos y las trazas. Era el agrimensor, que es actualmente el que hace las medidas, ¿sí? Alonso García Bravo, quien ya tenía antecedentes de haber trazado las ciudades virreinales de Panamá, Santo Domingo, y posteriormente iba a trazar la ciudad de Oaxaca, o la Antequera, como se le conocía. También, bueno, yo encontré otros datos de este señor García Bravo. Poseía, o poseyó, la encomienda de Mixtepec, que daba una renta entre los 1.800 y los 850 pesos. Además, le fueron otorgados dos solares en México, el primero ubicado de lo que ahora es el monasterio de Santo Domingo, según las actas del Cabildo, exactamente la del 13 de octubre de 1527, el cual después vendió en 60 pesos, y otro hacia el sur, en lo que es ahora la calle de Mesones y Regina. Obviamente también está situado en las actas de Cabildo y todas esas cosas, ¿no? Ahora bien, para el trazo de la ciudad especulamos que tuvo varias consignas primordiales. La primera, a pesar de la opinión contraria de los conquistadores y por las razones que ya les mencioné un poco arriba, Cortés decide implantar la nueva capital española sobre la ciudad mexica, percibiendo que al no haber un arraigo muy fuerte con la antigua capital Tenochca por parte de los sobrevivientes del cerco, por tanto, quedaría latente un resurgimiento de los aztecas, que aún eran muchos y muy pocos los españoles, aquí lo vuelvo a insistir mucho. Por otro lado, Cortés vio también el aspecto económico, que fue el aprovechar el aparato tributario indígena, que en Tenochtitlán era el principal receptor de los bienes producidos por todo el sistema impositivo que ellos detonaron. El tributo para los aztecas fue una de sus fuentes de ingresos muy importantes. Por eso que no necesitaban moneda, pues si llegaban y apaleaban a los otros y les sacaban las cosas como las saca actualmente Hacienda, pues ¿quién les iba a decir que no? Bueno, al menos eso digo yo, ¿no? No me hagan caso. Segundo, debe de ser la Ciudad de México con un trazo sencillo que evite medidas innecesarias para adjudicar a sus candidatos, los
cabalmente esta idea. No todas las calles van a ser rectilíneas, sino que van a ser recortadas o cortadas por un conjunto de edificios que permitan la necesaria separación de las fuerzas punitivas para un fácil aniquilamiento. Esto lo deduje o lo saqué de un manual de guerra europeo de la época que cayó ahí entre mis manos cuando anduve buscando por qué la Ciudad de México la trazaron como la trazaron y no la trazaron de otra forma. ¿Sí? Hay un manual que menciona en el arte de la guerra y Cortés lo menciona, curiosamente por ahí lo menciona. El tipo es así de ciudad romana. Sí, entonces es de ahí. Es de los campamentos romanos. Sí, es de los campamentos romanos, pero no era totalmente el campamento romano, sino aparte tenía otras plazas y demás que no necesariamente eran del campamento romano. Por eso te digo, a mí me entraron muchas dudas y tuve que investigar bien qué era este rollo del trazo. Bueno, en este último punto es lo que arqueológica es, bueno, eso ya se los mostré, ahorita se los vuelvo a demostrar. Y esto sería en sí, además, crear una muralla física entre lo que eran españoles e indios. Cortés, en una de sus primeras edictos, o bueno, de los primeros edictos que hace el cabildo, es que ningún indígena puede dormir en el centro de la ciudad y sus viviendas deben de estar alejadas un tiro de arcabuz de la última casa que existiese en el lugar. Un tiro de arcabuz son alrededor de 500 metros. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos. Había otro planteamiento por parte de los generales de Cortés, de los capitanes, perdón, de Cortés, por amurallar la ciudad. Cosa que afortunadamente no se hizo por costosa. La única muralla que hicieron o que usaron fue el agua. Las acequias grandes, las acequias madres, las acequias principales, esas no las cegaron, sino al contrario, las mantuvieron como una muralla muy particular de defensa entre los españoles y los indígenas. ¿Sí? Ahora bien, Bravo concibió a la ciudad una serie de cuadrángulos en forma de retícula que se extiende principalmente hacia el este desde el punto base de las coordenadas a partir de la Plaza Mayor. Este punto lo hemos localizado tentativamente en la esquina suroeste de la actual plancha de la Plaza de la Constitución. Aquí les traigo esta. Esto es un poquito para que vean cuál es la idea de los arqueólogos y cómo es que lo hemos ubicado. Ay, se cayó. Bien. De donde se supone viene toda la traza de la ciudad es aquí abajo. Esto es porque esto es parte de lo que yo estudié en el centro de la Ciudad de México. Pero bueno, es para que se den una idea de cómo son los trazos que hace Alonso García Bravo y qué es lo que van a originar. ¿Sí? Obviamente, bueno, aquí pueden ver que es parte de lo que es la actual catedral, la calle del seminario. ¿Sí? Esta es la calle de Martín López. Martín López, les voy a decir por qué, para que ustedes tengan ahí el dato, chequen el dato. Martín López fue el constructor de los bergantines. Son los barquitos con los que atacaron la Ciudad de México Tenochtitlán. ¿Sí? Por eso se llama Martín López la calle. Bueno, en aquella originaria situación de la ciudad, por eso se llamó esta calle. En particular, estas son las casas de Cortés, es lo que es actualmente Palacio Nacional. ¿Sí? Y aquí es la calle de Martín López. Martín López, esta fue su habitación, el lugar que le tocó en el reparto de la traza. Y estos son, bueno, Núñez, Soria, fueron otros conquistadores que, dada la cercanía con la casa de Cortés, es porque tuvieron una actividad muy relevante en lo que fue la conquista de la Ciudad de México. Aquí, esto que les pongo aquí a título original, es porque esta parte, que se llama las casas de Cortés, hasta el siglo pasado, mediados del siglo pasado, hubo una puerta en donde salía el virrey, daba la vuelta y se metía a la iglesia, a la catedral. No tenía que salir por ninguna otra puerta, por eso hay este cuadrángulo. Aquí hubo una
respecto a esta fue una calle que no encontramos hasta que exploramos Palacio Nacional, se encontró la evidencia. Yo la suponía porque yo la tenía en los papeles, pero ya hasta que empezamos a explorar Palacio Nacional, aparecieron que aquí hubo una revuelta o una sonada en contra de Cortés e hicieron esta traza cuando Cortés se fue a Honduras. Ahora sí que los paracaidistas se le clavaron en su propiedad y le hicieron una calle. Llega Cortés de Honduras y los corre, así, y aquí pone caballerizas. Pero bueno, les voy a tratar de explicarles cómo va esto, rápido. Las manzanas que las componen constituyen el tipo básico que se proyectó. Cada manzana era un gran rectángulo dividido longitudinalmente en dos y a su vez cuadriculado en cinco o seis espacios, según el terreno. Por cada lado entonces encontraremos como promedio que una manzana mide 210 metros de longitud por 78 de latitud, lo que equivale a 251.441 por 93.45 varas, o sea, son 251 varas de largo por 93 varas de alto, de donde los solares resultantes son de 42 metros de longitud y de 39 de ancho, es decir, 50 varas de largo por 46 varas de ancho. Entonces, más o menos podemos deducir que había más o menos 6 o 5 solares en cada manzana. Es necesario abordar un poquito más. Los solares dentro de la traza original, es decir, las calles, la traza original comprende las calles de Circunvalación, Fray Servando, Lázaro Cárdenas y República del Perú. Esa es la traza original. Los solares tenían la razón de 150 pies por lado, que es lo que dan las medidas indicadas. Los solares fuera de la traza que les acabo de mencionar, ¿sí?, se denominaban puertas y se medían a razón de 100 pasos de ancho por 50 de largo. Aquí hay que anotar algo muy importante. ¿Sí anotaron las medidas o no les sirven? ¿Las de las manzanas y las de los solares? ¿Vale? Las de las manzanas y luego... Ah, bueno, la traza original de la Ciudad de México comprende las calles de Circunvalación hacia el este, Fray Servando al sur, Lázaro Cárdenas al oeste y República del Perú al norte. ¿Sí? Esas son más o menos lo que sea el primer cuadro de la ciudad que se le denomina. ¿Sí? Los solares adentro de la traza medían 150 pies de largo, que dan las medidas indicadas. Y los solares fuera de la traza, de esta traza que les mencioné, las denominaban huertas y eran un poco más pequeñas. Eran de 100 por 50 de 100 pasos de ancho por 50 por 150 de largo, perdón. Entonces eran dos tipos de solares. Sí, lo que pasa es de que los españoles primero trazan una ciudad pequeñita para los que son 500. Pero esas van a ser las casas donde van a vivir. Afuera o en la circunscripción inmediata van a tener de dónde van a vivir. O sea, en las huertas se van a tener animales, cochinos, etc. Pero eso no lo van a tener en estas casas. Si no, estas casas van a ser donde van a vivir como ellos suponen que deben de vivir. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es el juego de palabras? Las casas son los solares. Son los solares. Y las huertas van a estar afuera. ¿Sí? Ahora bien, por esto es común encontrar dentro de la primera traza española de la Ciudad de México que hay calles que desembocan, aquí como lo pueden ver, ¿sí?, calles que desembocan a pequeñas plazuelas cercadas por robustos edificios, como es el caso de la calle denominada ahora Moneda, en el costado norte de Palacio Nacional. Otro ejemplo es la calle de Soledad. Esto, bueno, déjenme decirle por qué lo descubrí. Resulta que nosotros exploramos lo que es ahora el Museo de José Luis Cuevas y nos salieron espacios que no correspondían a lo que era supuestamente la casa original, que fue de la fundación del convento de Santa Inés, que fue esta parte. El convento de Santa Inés, pues abarcó casi toda esta manzana en sus mejores épocas, ¿sí?
Ahora nada más queda la iglesia y el primer patio. Entonces, ahí en el primer patio fue donde exploramos a profundidad y encontramos que había una diferencia. Eso en un principio yo no sabía para qué servía. Ya después encontramos que esa era la traza que se había propuesto Cortés. ¿Por qué? Por muchos datos, muchas evidencias que nos fueron saliendo al paso tanto de la excavación como en el desarrollo de 5 años de investigación que estudió todo esto, ¿no? Bueno, ahora bien, la ciudad se edificó a un ritmo acelerado y eso sí lo marca todas las crónicas de ese tiempo. Llegaron a decir que era una de las plagas de la humanidad. Ahora bien, ¿por qué esto, esta aceleración? Bueno, por el temor que tenían los españoles de que fueran a dar ahí como le está pasando ahorita a los del Perú, ¿no? Que juntaron todos los diplomáticos y los pescaron los del Tupamaro. Y todavía no sé cómo va el score, si ya mataron a alguien o qué. El que se salvó de puro churro fue el embajador mexicano, porque no fue. Pero bueno, detalles de la vida. Ahora bien, por temor a que los atacaran los indígenas. ¿Mande? Por temor a que los atacaran los indígenas. Sí. Es que los indígenas se fueron, no los alcanzaron a pescar o a sojuzgar, la gran mayoría. Muchos se fueron a vivir con los parientes que tenían, por ejemplo, en Tlatelolco, otros se fueron más lejos a Tula, otros se fueron a otros espacios dentro del valle. Pero se sabía que todos ellos se estaban poniendo de acuerdo para volver a atacar la ciudad. Por eso era la cosa de la premura. Ahora bien, la Ciudad de México solamente hasta la actualidad tiene 5 edificios que son originales de esta primera casa. Todos los demás, desafortunadamente, fueron demolidos o fueron destruidos por la inundación de 1639, en la cual estuvo casi 3 años inundada la Ciudad de México. ¿Sí? De esta inundación arqueológica, perdón, arqueológicamente se encontró que se había ordenado subir el nivel de la ciudad 1 metro con una barra. ¿Y se subió? Sí se subió porque yo lo encontré. Yo lo encontré no solamente en la imprenta, que es esta, la casa de Soria, sino en el arzobispado, en Santa Inés, en lo que fue Santo Domingo, en lo que exploramos en el Colegio de Niñas, en lo que exploramos en la Lona, y en todos los lados lo encontramos. ¿Con el objetivo subió? No, sirvió para nada. No, sí sirvió, porque el objetivo era evitar la inundación que había marcado a la ciudad. ¿Cuándo pasó eso? 1639. O sea, fue posteriormente a los 3 años que estuvieron inundados. Sí. Después de 1643 es cuando se da ese edicto y se empieza a nivelar la ciudad. Se tardan un buen tiempo en nivelarla porque utilizan toda la basura que encuentran en los alrededores de la ciudad. Entonces de ahí es donde vamos nosotros a empezar a dudar. ¿Porque con la inundación se había ido la tierra? No, es que acuérdense que los españoles destruyen todo el sistema hidráulico que habían desarrollado los mexicas, pero lo destruyen a lo tonto. No observan cuál era la dinámica que tenía el albarrador, no observan cuál era la dinámica que tenía la misma traza de la ciudad. Si no ellos llegan, no, pues esto lo nivelamos. Y pues lo nivelan. Pero no observaron que en esa nivelación se llevaron acequias, se llevaron veneros, se llevaron formas en que el agua iba circulando en esta ciudad. Entonces el agua al no tener un proceso de circulación, obviamente se iba acumulando. Cuando llegan los españoles a conquistar la Ciudad de México, fue una época de secas. Se menciona de que hubo varias sequías, las cosechas no se dieron, bajaron los niveles de agua, etc. Y eso, bueno, en parte favoreció la conquista. Pero después, cuando los españoles ya habían acabado de fundar su ciudad, pues se les inunda. Y tienen que replantearse mucho de la situación que estaban viviendo. O sea, cambiarse de lugar, no cambiarse, ¿qué hacer? Entonces la solución más
práctica que encuentran es elevarse, subir. La Ciudad de México es para un evitar próximas inundaciones. Exactamente. Pero independientemente, si subes a un mismo nivel, se vuelve a inundar. Sí. A menos de que traiga un desnivel. Sí. Lo que pasa es de que esas propuestas las fueron haciendo al paso del tiempo. Primero, se planteó que se hicieron un socavón en lo que es este, ¿cómo se llama? En las afueras de la Ciudad de México, para que se drenara el agua del lago. Ahorita se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo, del paso. Luego se propuso hacer un drenaje, un sistema de drenaje. Luego se volvió a la solución prehispánica de crear el albarradón. Por eso les dije que el albarradón se mantiene hasta principios de este siglo, ¿sí? Como una fuente para controlar las avenidas de agua, ¿sí? Sobre todo lo que está en el área de Iztapalapa. Ya después de este siglo, empiezan a drenar la ciudad, los lagos, de ahí surge, bueno, lo que es Texcoco, todo eso, son partes que se ganaron al lago. El lago no era muy profundo, cuando más en su parte más profunda son 3 metros. ¿Sí? En la mayoría de los casos el agua te llegaba a nivel de arriba de las rodillas, ¿sí? Nada más, no era muy profundo el lago, pero sí era una gran extensión de terreno. Por eso es que te digo, cuando llovía, bueno, pues subía algo el nivel del agua. Entonces, por eso hay esos cambios. Bueno, la arquitectura de la ciudad fue un aspecto netamente medieval, aunque sin una muralla exterior. La ciudad estaba fortificada. Casi todos los vecinos tenían caballos y armas. Y muchas de las casas de los conquistadores eran verdaderas fortalezas, y eso sí es cierto. Los muros mínimo tenían una anchura de 1.20, mínimo. Ya las casas bien hechas eran de 1.80 de ancho, los muros. Y la altura mínima eran 7 metros. ¿Cuál era la anchura? 1.20, mínimo. Los económicos, pues la gente no muy pudiente. Y ya los bien hechos, los muros bien hechos, 1.80. Están construidos sobre la ciudad. Este tipo de construcción va a ser de este tipo. ¿Y cuáles son los 5 edificios que sobrevivieron? Los 5 edificios que sobrevivieron, uno, obviamente es parte de lo que es Palacio Nacional. Otro, ¿cómo se llama? La Casa de la Primera Imprenta, el Arzobispado. Y lo que es ahora la Academia de San Carlos. Ahí el otro, ¿cuál es? Ay, me falta uno. ¿Cuál es el otro? Acá. Ay, ahorita no me acuerdo, déjame pensarlo, porque no más. Es otro que está más hacia Santo Domingo, pero no me acuerdo. Eso no es, está junto al edificio de la Inquisición. Bueno, esto es el sistema típico de construcción español. Pero la, vamos a decir, la particularidad es de que se va a adaptar al entorno de una ciudad lacustre. Este tipo de construcción es para lugares como Monterrey, donde es un clima seco, no hay mucha humedad, no hay mucha forma en que el agua afecte a las estructuras. Sin embargo, los españoles, en un sincretismo, vamos a decirlo así, o en una simbiosis tecnológica, lo desarrollan. Ellos van a aplicar sistemas constructivos mesoamericanos o aztecas, en este caso son los pilotes que están aquí, para sus muros. Los pilotes no van a abarcar todo el muro, este es el ancho del muro, no van a abarcar todo el muro, sino van a abarcar los espacios donde va a ser la mayor carga. Por eso los vamos a encontrar alineados de un lado o de otro, como lo vieron por ahí en las fotos que les presté, que se ve parte de esto. Sí, para acá en la calle, este es el piso empedrado, este es el sardiné, esta es la banqueta, ¿sí? Este es el muro. Estas van a estar hechas de laja de cantera rosa, que es la que va a haber en la región en abundancia. Y es la más fácil de trabajar con las herramientas que traían los españoles, es la más fácil de trabajar. Aquí hay un muro que va a estar relleno de piedra brasa, ¿sí? Y cal, arena, etcétera. Aquí es el muro limitante y aquí ya es la casa, por eso le puse aquí calle y casa. ¿Sí? Esta va a ser la estructura básica
de la ciudad, con fortalezas, como fortalezas, ¿sí? Todas las casas tenían azoteas planas, ¿sí? Además, estaba expresa la prohibición de que ningún indígena podía montar a caballo. Eso era muy claro, muy tácito. ¿Sí? ¿Vale? Porque si aprendían a dominar el caballo, le iban a dar en la torre a los españoles. Sí. Sin embargo, aprendieron a dominar el caballo los indígenas mucho más fácil que otros grupos. ¿Cómo se llama? En América, ¿no? Bueno, ahora bien, hay otros aspectos que, bueno, les voy a tratar rápidamente. Fíjense que, por ejemplo, como dato, la catedral original, primitiva de México, no estaba viendo hacia el sur. Ahorita que lo estamos viendo. La catedral de México, en la traza original de la ciudad, esta aquí, no estaba viendo hacia el sur, sino estaba viendo hacia el este, ¿sí? Y está localizada en lo que actualmente es la esquina sur oeste de la catedral. De la actual catedral, donde está el atrio, en la esquina suroeste es donde están todavía los cimientos de la antigua catedral. Y era de piso de madera, no era de baldosas. ¿Cómo sabemos que era piso de madera? Porque se encontraron los elementos que son típicos del piso de madera. ¿Cómo se llaman? Las maestras, las vigas hacia abajo del piso, que sirven para que no se pateen los polines o las billetitas, ¿sí? Y todo el sistema constructivo.